Y presentamos el título de etapa para este lunes 29 de mayo de 2023. Transporte de pasajeros. El paro de choferes de colectivos es inminente. Este lunes está prevista una nueva audiencia de conciliación luego de la ocurrida el martes pasado que terminó sin acuerdo. Los patrones nucleados en FATAP acusan al gobierno nacional y a las provincias por no mejorar los subsidios frente al reclamo de los trabajadores por una mejora salarial. La UTA, Unión Tramviarios Automotor, ratificó la medida de fuerza por 24 horas desde esta medianoche. Entonces... Para pasar en limpio y empezando por lo que importa, que es si hay o no hay servicio de colectivos, decirte que para este lunes, durante todo este lunes, se va a prestar el servicio con normalidad. ¿eh? Para todos aquellos que tienen que ir a cumplir sus tareas, ir a la escuela, incluso en los turnos vespertino y nocturno, el servicio se va a prestar con normalidad hasta las cero horas. El paro está anunciado. Y está ratificado, confirmadísimo por la UTA a partir de la medianoche, eh, y es decir, desde el primer minuto de este martes 30 de mayo y por 24 horas, por ahora solo por 24 horas. ¿Qué debería suceder para que no haya paro? Bueno, que en la reunión de conciliación obligatoria, la audiencia de conciliación obligatoria que hoy lunes 29, se va a mantener en el Ministerio de Trabajo de Nación, en Buenos Aires, haya algún acercamiento. Pero es bastante difícil que esto suceda, porque la respuesta de la FATAP, que es la Federación Argentina del Transporte Automotor de Pasajeros, y que es la que nuclea a las distintas cámaras empresarias de todo el país, le ha contestado a la UTA que no dan los números para volver a aumentar los sueldos en los términos en que está pidiendo la UTA. ¿Por qué no dan los números? Bueno, porque ustedes recuerden que las tarifas del transporte automotor de pasajeros están reguladas por el Estado. El empresario no es el que pone la tarifa de, del pasaje, sino que es el Estado. Eh, y se cuida entonces el bolsillo del pasajero. Se compensa a las empresas por ese menor precio con subsidios. Y con esos subsidios, más lo que reciben las empresas por lo que pagamos vos y yo de pasaje, tiene que alcanzar para no solamente pagar los salarios, sino los combustibles y el mantenimiento de las unidades de transporte público de pasajeros, que sabemos es cada vez más costoso, porque, claro, todo esto tiene un marco que es la inflación. Eh, una inflación que es galopante y que presiona los costos internos, constante y permanentemente. San Juan no escapa a esta realidad a pesar de que la provincia de San Juan tiene un importante eh, aporte con recursos propios provinciales para contención tarifaria en calidad de subsidios. Nación está muy atrasada con esto va pagando de a cuenta gotas y la provincia no solamente está pagando su parte de subsidios, sino que también está haciéndose cargo de los subsidios demorados de parte de Nación. Por lo tanto, pensar que San Juan va a poner más dinero que el que está poniendo... Y es bastante desafiante. Pero por otro lado, la UTA suele aplicar medidas de fuerza sin importar eh, una diferencia entre provincias. Porque la verdad es que el mapa nacional es muy diverso. El boleto que se cobra en cada una de las provincias es muy diferente en un distrito que, que otro. Eh, debido a esto, ¿no? a los esfuerzos que hace cada gobierno provincial eh, por separado para esta contención tarifaria. El problema de fondo es este: la UTA está reclamando una mejora salarial y la patronal reunida en la FATAP acaba de contestar el martes pasado en conciliación obligatoria que no dan los números y que si no hay más subsidios de parte del Estado hay que aumentar boletos en lo inmediato porque no dan los números de, de ninguna manera. Eh, hoy, lunes, reiteramos, habrá una nueva audiencia de conciliación obligatoria. En el ámbito del Ministerio de Trabajo de Nación estamos en conciliación obligatoria y esa conciliación obligatoria vence hoy a la medianoche y la UTA ya ha ratificado que si no hay un acuerdo de último momento, el paro de choferes empezará a la medianoche, por 24 horas, este martes 30 de mayo. Y es nuestro título de etapa del día.